Gracias por continuar con nosotros. Esos fueron los números de contacto. Y en otras noticias, gran afluencia turística en Jilotepec con motivo de las vacaciones de Semana Santa. A lo largo de Semana Santa, se dejó sentir una gran afluencia turística en los principales puntos de la localidad, mayormente en el Jardín Central. Familiares y amigos se reunieron en el corazón de Jilotepec para degustar de las exquisitas nieves artesanales y las rosquillas tradicionales, de los antojitos mexicanos y, para concluir, la compra de una bella pieza artesanal. Jilotepec fue visitado por turistas de diferentes partes de la República Mexicana, principalmente de la Ciudad de México. La población aprovechó el periodo vacacional para reunirse con sus familiares. Grandes y pequeños disfrutaron del tradicional Sábado de Gloria, donde la carne asada, antojitos mexicanos, convivencia al aire libre, música, juegos y diversión no se hicieron esperar. Para 360 Noticias informó Julio Morones. Aquí les tenemos el clima para esta semana en Jilotepec. Para hoy martes se pronostica una temperatura máxima de 29 y mínima de 6 grados centígrados, con cielo despejado por la mañana e intervalos nubosos por la tarde. Para el miércoles, probabilidad de cielo nublado con una temperatura máxima de 27 y mínima de 11 grados centígrados. Y para el jueves, se espera una máxima de 26 y mínima de 10 grados centígrados, con probabilidad de cielos cubiertos e intervalos nubosos. Para 360 Noticias, informó Carly Nogués. Hemos llegado a su sección En Contacto Contigo, el espacio que 360 Noticias le brinda para que usted sea parte del noticiero. Aquí usted nos puede hacer llegar sus denuncias, dudas, quejas y sugerencias a través de nuestro número de teléfono y redes sociales. El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, a través de su página de Facebook, agradece al equipo de 360 Noticias por la cobertura en el Serial Mexiquense de Ciclismo de Montaña realizado en la comunidad de Descanialto. Gracias al IMCUFIDE por la confianza. Tenemos un mensaje a través de nuestra cuenta de Facebook del usuario Mayito Vega, quien solicita el apoyo a las autoridades municipales para el progreso de Ojo de Agua, ya que menciona que anteriormente no se le ha tomado en cuenta a esta comunidad. Queremos mandar un cordial saludo al presidente del Movimiento Ambiental Ciudadano, Jorge Luis Rostro. Comenta que 360 Noticias es un noticiero de calidad y felicita al equipo por la labor periodística que aquí se ofrece. Gracias a ustedes que se comunican con nosotros. Seguiremos atendiendo sus dudas y comentarios a través del número en el estudio 734-0647, en nuestro correo electrónico noticias360jtv@gmail.com, en nuestra página de Facebook como 360 Noticias o bien a través de nuestro canal de YouTube 360 Noticias Jilotepec. No se vayan, vamos a un corte y volvemos. Primera parte de Risoterapia, un reportaje de la nueva alternativa médica. Gracias por continuar con nosotros. Esos fueron los números de emergencia. Y en otras noticias, ¿sabías que la risa te puede cambiar la vida? Vamos a la primera parte del reportaje de esta práctica alternativa, la risoterapia. En esta ciudad llena de caos vial y problemas sociales, muchas veces olvidamos lo bella que es la vida. Una de ellas es la risa. ¿Sabías que la risa te puede salvar la vida? ¿Sabes qué es la risoterapia? ¡Vamos a verlo!
¿Usted sabe qué es la risoterapia? Sí, es un tipo de... para poder relajarse, ¿no? Y todo eso, aliviar el estrés, ¿no? Que tenemos. ¡Qué lindo! Transcurso del día. Es para tener un estado de ánimo favorable. Le ayuda mucho al organismo, a rehabilitarse, a sanar. O sea, es una forma de... ¿Ves? O sea, la palabra lo dice, es una terapia basada en risas. Es una terapia para alegrar el alma. Es una terapia médica que se utiliza para liberar ciertas cosas que tiene el cuerpo, ¿no? Para mantenerlo más sano. Bueno, es una teoría. Es una teoría. Una terapia en la cual todos ríen. O sea, como que tienen métodos para que te rías. Se dice que con la risa el ser humano sana más rápidamente, es una persona más sana. Y pues es lo que en este caso la risoterapia busca, ¿no? Que de esa manera psicológicamente se puedan sentir mejor. Risaterapia AC es una asociación civil que busca promover vínculos interpersonales de ayuda mutua basados en el sentimiento de la alegría para lograr una vida plena. ¿Qué tal? Yo soy Luis González y trabajo en Risaterapia AC. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. La risoterapia es un tratamiento alternativo en el cual encuentro, pues la verdad, muchas satisfacciones a la hora de implementarla, porque estoy buscando lo que es compartir un estado anímico en el cual yo me encuentro, y el cual es un bienestar, es un gozo, una alegría. Entonces, con esto busco que con quien hago la atención, que sería en este caso un paciente de manera pronta, sea contagiado y poder así lograr una mejora en su estado anímico. No es totalmente lo que es curarle. La risoterapia sí tiene la filosofía de que la herramienta más grande es tú mismo. La risoterapia que hago es una terapia grupal. No vamos a hospitales, pero sí ayudamos a la gente que está afuera de los hospitales a reírse de sí mismo, de la vida y de todo lo que pasa. Decir es que la risoterapia es una técnica, es una estrategia. Y efectivamente las personas que se interesan en aplicarla, pues es con muchas veces un fin social, terapéutico, pero no todos tienen una formación psicológica, psiquiátrica o médica. Sí requieren de cierto tipo de entrenamiento, pero depende mucho también del enfoque que se maneje como técnica terapéutica. Todo lo que se maneja es una ley de la abundancia, ¿no? Tú haces reír, tú haces que la gente se divierta, tú haces que la gente tenga algo bueno, y eso es todo lo que se te regresa, ¿no? Nosotros no lo hacemos tanto por el dinero, sino lo hacemos porque la gente sepa que tienen que reírse, que tienen que estar bien. Los médicos de la risa son voluntarios que buscan dar servicio a personas en estado vulnerable. Los médicos de la risa o las personas, porque así se les llama, o las personas que tienen esta misión o este objetivo, sí se puede ver como que a largo plazo sí ciertos avances o sí ciertos beneficios para los niños. Entonces, en ese sentido, pues esa es mi opinión. No puede ser lo único, pero sí puede ser una estrategia o sí puede ser una técnica que ayude, ¿sí?, a hacerle más llevadera la estancia hospitalaria a los chiquitos, o simplemente la aceptación de una condición de enfermedad para las personas. Que tenga un propósito bueno, no solo hacer reír por reír, siempre hay que tener un propósito y un fin, y el fin más que nada sería pues emblandecer el corazón, que la mayoría de nosotros lo tenemos como de piedra, ¿no? La risaterapia es una técnica que no se basa en el reír por reír, tiene efectos en el cerebro y provoca reacciones físicas y químicas en el organismo. La actividad que nosotros buscamos, ¿sí?, es que su sistema inmunológico se reactive, se reconecte con su buen funcionamiento
y esto le permite al paciente salir más pronto. Sí tiene una connotación de pronto neurológica, en el sentido de que el efecto de la risa sí genera ciertos cambios en el cerebro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reímos, lo que secretamos pues son endorfinas. La cuestión neurológica, los beneficios tal cuales de la risa son muchos. El más simple que les puedo decir es el de generar serotonina y endorfinas a través del simple gesto de sonreír. Si ustedes lo hacen, están generando estas hormonas que son del placer y la felicidad. Y en el sistema neurológico del cerebro, pues emanan señales que te dan esta frecuencia, ¿no?, de positividad. Cuando hablamos de endorfinas, estamos hablando de cambios neurobioquímicos en el cerebro, ¿sí? Sin embargo, si lo dejamos sin ese grado de significado, tiene que haber un encuadre de la actividad y un proceso de reflexión. O sea, ¿qué hay después de que me río? ¿Qué dijeron el chupacabras? ¡No! ¡Algo peor! ¿Cómo estás, mucho bueno? Reír tiene beneficios físicos y mentales. Puede mejorar el sistema inmune, disminuir el dolor y aliviar el estrés. Según estudios de la Universidad de Navarra, reír 15 minutos diarios puede alargar la vida hasta por 4 años. Los invito a que hagamos el recuento de las noticias más relevantes del día. Seguridad Ciudadana reporta saldo blanco durante Semana Santa en Jilotepec. Nueva ruta del Via Crucis en cabecera municipal. La gente opina. Turistas disfrutan de los atractivos y tradiciones de Jilotepec. Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que usted puede estar en contacto con nosotros a través del número en el estudio 734-0647, en nuestro correo electrónico noticias360jtv@gmail.com, en nuestra página de Facebook como 360 Noticias o bien a través de nuestro canal de YouTube 360 Noticias Jilotepec. Yo soy Carla Williams y los espero en la siguiente emisión.